Bienvenidos a otra sesión de nuestra serie Cálculo y Resolución de Problemas Nivel Avanzado. En este programa nos acompaña Elvia Ruiz. Elvia, ¿cómo estás? Hola Guido, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. ¿Saben que hace aproximadamente 50.000 años el ser humano descubrió el fuego? Se cree que fue durante una tormenta cuando un rayo cayó sobre un árbol incendiándolo. Al principio pudieron haber temido a este fenómeno, pero después lo utilizaron y descubrieron formas de crearlo y controlarlo. Desde entonces, el ser humano ha utilizado elementos que existen en la naturaleza para crear su entorno. Gracias a su ingenio, ha podido manipular y transformar su entorno, ideando métodos para comprender el comportamiento del universo y crear máquinas que ayudan a satisfacer las necesidades humanas. Gran parte de la tecnología en la que está sustentada nuestra civilización tiene como base principios matemáticos. No sabemos cómo será la ciencia del futuro, ni qué nuevas invenciones nos ofrezca, pero las perspectivas parecen ser infinitas. Quédense con nosotros. Juntos conoceremos, entre otras cosas, la importancia del álgebra para representar algunos fenómenos naturales y descubrimientos científicos, así como algunas creencias acerca de la construcción de las pirámides. Elvia, esta llamada nos llegó desde Mérida, Yucatán. Es del señor Raúl Becerra Puerto. Pregunta que si el álgebra realmente se utiliza en alguna profesión. Para contestar esta pregunta, les mostraremos una entrevista a un ingeniero en computación. Trabajo en el desarrollo de aplicaciones que son programas para computadora que pueden ser utilizados tanto para profesores, alumnos o cualquier otro tipo de persona. Estas aplicaciones le permiten a estos usuarios poder desarrollar con mayor eficiencia sus actividades diarias para cualquier tipo de cosa, tanto para su profesión, para su trabajo o simplemente para el hogar. Nuestras aplicaciones se involucran muchísimo con las computadoras. Además de desarrollar aplicaciones, nosotros nos dedicamos también a lo que es la administración de equipos de cómputo. Los equipos de cómputo nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de estarlos administrando o estar trabajando sobre ellos, ya que muchas personas trabajan con nosotros utilizando estos equipos para el desarrollo de sus aplicaciones. Además, podemos decir de que la computadora es un gran beneficio para nosotros. El álgebra en nuestra profesión se ve involucrada de tal forma de que nos sería imposible realizar muchas de nuestras actividades, dado que se utiliza el álgebra para realizar miles de cálculos aritméticos que son utilizados en cualquier tipo de programa. Sin estos programas nosotros no podemos desarrollar ninguna aplicación. Además, nosotros utilizamos el álgebra para el diseño y realización de redes. Una red para nosotros es la unión de dos o más computadoras que permiten la libre distribución de información, recursos. Nosotros para desarrollar esto consideramos mucho el tipo de información que se va a manejar. Gracias al álgebra podemos realizar cálculos que nos permiten saber la velocidad de transferencia, el tiempo de transferencia y el tamaño de información que vamos a estar manejando. Isaac Newton fue el primer científico de la historia nombrado caballero por el gobierno inglés. Isaac Newton desarrolló una rama de las matemáticas llamada cálculo, que está basada en el álgebra. A propósito, Elvia, ¿sabes de dónde proviene la palabra álgebra? El álgebra surgió en el siglo IX. El persa Abud Abdallah Mohamed Bedmoa escribió en árabe un trabajo llamado Al-Jebr Bal Mukabala, que significa transposición y eliminación, que son dos operaciones algebraicas. Cuando los árabes invadieron España, llevaron esta palabra con ellos. Con el transcurso del tiempo, la palabra aljeb se convirtió en la palabra álgebra.
y esta comenzó a aplicarse no solo a una operación, sino a las muchas operaciones comprendidas en el álgebra. Es evidente que el álgebra es un lenguaje en sí, un lenguaje muy abreviado e indispensable para la mayoría de las ciencias. Ya que estamos hablando del álgebra, les invito a ver la siguiente cápsula. El álgebra ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia moderna. Con ella, los científicos pueden predecir o planear el comportamiento de fenómenos, así como saber que existen cosas en el universo que no se ven. Un caso relevante es el estudio de los agujeros negros en el universo, donde algunos de los científicos más brillantes del mundo, luego de desarrollar y resolver complicadas ecuaciones, han propuesto que los agujeros negros son regiones del universo donde la fuerza de gravedad absorbe toda materia que se encuentre cerca, incluso estrellas completas y a la misma luz. Otra teoría propuesta por los científicos a partir de cálculos algebraicos es la teoría del Big Bang, o gran explosión, la cual propone que en un principio toda la materia en el universo se encontraba concentrada en un solo lugar. Y luego de una gran explosión, el universo comenzó a expandirse al mismo tiempo que se formaban estrellas y planetas. Esta teoría dice que actualmente el universo sigue expandiéndose debido a la fuerza de esa gran explosión, pero que llegará el día en que el universo deje de expandirse y comience a contraerse hasta que toda la materia vuelva a concentrarse en un solo lugar. La teoría del Big Bang propone que una vez que el universo vuelva a contraerse, volverá a haber una gran explosión y que todo el ciclo se repetirá. Los científicos han calculado que la explosión que dio origen al universo actual ocurrió hace 15.000 millones de años. Imagínense el tiempo que podría tardar para que el ciclo vuelva a iniciarse. Pasando a otro tema, tengo aquí un fax que nos llegó en la semana. En él la señora Cristina Carabazo de Hermosillo, Sonora, nos dice: ¿por qué casi todos los recipientes y envases tienen forma de cilindro? Leímos esta pregunta en la semana y nos pareció interesante. Así es, por eso hemos preparado lo siguiente. Casi siempre las formas de los objetos tienen una razón de ser. Por ejemplo, la mayoría de los recipientes de uso doméstico están hechos básicamente con formas cilíndricas. Vasos, ollas, envases de plástico, cubetas. Pero no solo los recipientes para el hogar tienen esta característica. También la tienen muchos envases de distintos productos. ¿Sabe usted por qué la mayoría de los envases y recipientes tienen forma cilíndrica? Bueno, yo opino que tienen forma cilíndrica porque ocupan menos espacio en el mueble y aparte se conservan más. Lo que pasa es que es más práctico para la mano, para agarrarlos, para... son prácticos. Pues porque son ergonómicos, sí se adaptan a la mano y lo circular ayuda mucho a manipulación. Para poder sostenerlos mejor, ¿no? Es más fácil que cualquier otra forma, que una cuadrada o cualquier otra. Hasta en el hogar puede verse que todas las tuberías tienen forma cilíndrica. Tuberías de agua, eléctricas, de gas. ¿Sabe por qué las tuberías tienen forma cilíndrica? Porque es una conductora, la mejor para que corra el agua. Si fuera hexagonal, chocaría el agua, se desgastaría más una tubería. Para que corra mejor el líquido. Corra mejor y que no provoque problemas, porque si fuera cuadrada pues se iría adhiriendo el óxido y en fin a la tubería. Porque los líquidos tienen un mejor desagüe, ¿no? Mejor capacidad para mejor cauce, para que haya mejor cauce. Veamos por qué las tuberías y recipientes tienen forma cilíndrica. Con 4 hojas de papel de igual tamaño haremos 4 cuerpos geométricos, cuyas bases tengan forma diferente y su altura sea la misma en todos. Una hoja de papel la dividimos en 3 partes iguales para formar un prisma triangular.
A la hoja siguiente la dividimos en cuatro partes iguales, con lo que formamos un prisma cuadrangular. Si dividimos a la hoja de papel en seis partes iguales, se forma un prisma hexagonal. Y a la última hoja de papel no la dividimos y formamos un cilindro. Los cuatro cuerpos así formados tienen la misma superficie lateral, ya que fueron hechos con hojas de igual tamaño, y también todos tienen la misma altura. ¿Cuál de los cuatro cuerpos cree usted que tiene mayor capacidad? Para saberlo, colocamos cuatro vasos iguales encima de cada cuerpo. Observe que todos los vasos tienen la misma cantidad de líquido. Para llenar el prisma triangular, vemos que el prisma se llena y sobra un poco de líquido. Si hacemos lo mismo con los otros tres cuerpos geométricos restantes, observe qué sucede. ¿Cuál de los cuatro cuerpos tiene mayor capacidad? Así es, el cilindro es el cuerpo geométrico que tiene mayor capacidad. Por ello, las tuberías tienen forma cilíndrica. El matemático alemán Carlos Federico Gauss estudió las ecuaciones binomias y descubrió que es posible la inscripción de un polígono regular de 17 lados en un círculo. Tengo aquí otra carta que nos llegó de Manzanillo, Colima. El señor Adán Ortega Rodríguez nos dice: en la guía se menciona que un decímetro cúbico de agua equivale a un kilogramo. ¿Sucede lo mismo con cualquier líquido alveolar? Para responder esta pregunta preparamos la siguiente demostración. Esto equivale a un decímetro cúbico de agua, que efectivamente equivale a un kilogramo. El peso puede variar ligeramente dependiendo de la temperatura del agua o del envase. Oficialmente está reconocido que un kilogramo equivale a un decímetro cúbico de agua a su temperatura de máxima densidad, que es de 3 grados centígrados al nivel del mar. Comparemos el litro de agua con un litro de otras sustancias. Este es aceite para cocinar. Como ven, el litro de aceite es más pesado que el litro de agua. Intentémoslo con otra sustancia. Este es alcohol común. Por el contrario, el alcohol es más ligero que el agua. Esto ocurre debido a que todas las sustancias tienen diferente densidad. La densidad depende de qué tan unidas o separadas se encuentran las moléculas de una sustancia. En el caso del aceite, su densidad es más pesada porque sus moléculas están más juntas que en el caso del alcohol, cuyas moléculas están más separadas. Como conclusión, podemos decir que no todo decímetro cúbico de cualquier líquido equivale a un kilogramo. En el caso del agua, sucede siempre y cuando se encuentre a una temperatura de 3 grados centígrados al nivel del mar. En el antiguo Medio Oriente se usaban dos medidas de peso, la medida común y la medida real, que era más grande. Cuando un rey exigía un impuesto en especie, debía pagarse en medida real, pero si el rey desembolsaba, usaba la medida común. ¿Sabían ustedes que la pirámide más grande del mundo es la pirámide de Keops? Esta se encuentra en Egipto, mide 146 metros de altura y cada uno de los cuatro lados de su base mide 233 metros. Nos estamos acercando al final del programa, pero antes los invitamos a ver la siguiente cápsula relacionada con las pirámides. Diversas culturas en todo el mundo construyeron templos y monumentos con forma piramidal. Lo hicieron los egipcios, los mayas y otras culturas de Europa y hasta de Oceanía. Quizás las más reconocidas son las de Egipto. Estas servían como tumbas a los faraones, pero hay varias opiniones encontradas respecto a la forma y utilidad de estas construcciones. Algunos investigadores opinan que la pirámide de Keops fue en vida de este faraón observatorio astronómico y a su muerte se le destinó para su sepultura. Más tarde fue utilizada como templo.
Esta pirámide tiene la particularidad de tener una abertura que va desde el interior de la cámara, donde originalmente se encontraban los restos del faraón, hasta el exterior. Y curiosamente, esta apunta hacia la estrella polar. La pirámide de Keops o Khufu forma parte de un conjunto de tres construcciones que están dispuestas de forma similar a las tres estrellas que forman el cinturón de Orión. Las pirámides no están construidas al azar. Tal vez nunca se sepa con exactitud por qué se construyeron así. Un hecho también difícil de explicar es que varias culturas antiguas que no tuvieron ninguna relación entre sí eligieron a la pirámide como figura de culto. Hasta en la actualidad se puede ver que el culto continúa. Además de Teotihuacán, hay muchas ciudades mayas donde podemos encontrar pirámides con ciertas particularidades, como la pirámide El Castillo, situada en la ciudad maya de Chichén Itzá, donde cada equinoccio de primavera proyecta una sombra con forma de serpiente que remata en una cabeza de serpiente esculpida en piedra. Con esto hemos llegado al final del programa. Les recordamos que sigan mandando todas sus dudas y comentarios a los teléfonos y direcciones que ya conocen. Hasta pronto. Gracias, Silvia. Hasta luego, Guido.